La filosofía del Renacimiento no es, pues, solo una parte que se une a otras partes, sino que representa el todo mismo, del cual es expresión simbólica y conceptual. Muy buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión del programa Hay Vacantes. Pues hoy estamos preparados para platicar con Ernesto Priani. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias por invitarme. Hombre, es un placer y seguramente esta plática lo va a hacer. Oye Ernesto, y para empezar quisiera que nos platicaras una pregunta con dos respuestas. ¿Dónde estamos? Físicamente, ¿por qué este lugar? ¿No? ¿Por qué elegiste este sitio? ¿Y dónde estamos en la filosofía mexicana en este momento? Ok, la primera es fácil. No, estamos en el restaurante Ave María en Coyoacán, en el Distrito Federal. Coyoacán ha sido desde siempre pues, un lugar que ocupa un espacio. Digamos, más bien, mi vida ha tenido un lugar muy importante en Coyoacán. Yo nací en Coyoacán, crecí en Coyoacán, me formé en Coyoacán. Ya trato de salir de Coyoacán. El domingo. Para ser sinceros, ¿no? Y además, digamos, este lugar, aunque es relativamente nuevo, es un buen lugar donde compartir, pasar un rato, en fin. Da la Plaza de Coyoacán, que es finalmente donde han ido novias, y despedidas, y cosas de esas tristes y anécdotas, ¿no? ¿Y en qué lugar estamos en la filosofía mexicana en este momento? Es realmente una pregunta muy difícil de responder. Y yo no estaba preparado para responderlo, pero quizás lo que me gustaría decir respecto a eso es que estamos como en una especie de momento de transición en muchos sentidos. Digamos, uno lo que tendría que tener presente es que la filosofía mexicana probablemente tenga siglo y medio de realmente hacer filosofía mexicana. Filosofía, vamos, que haya filósofos en México, que escriban, produzcan, piensen en México. Por supuesto, se podrá decir y remontar a Fray Alonso en la Veracruz, en el mundo nuevo hispano, como el gran pensador. Es decir, sí, ha habido maestros de filosofía a lo largo de todo este tiempo, pero es difícil decir que hayan producido una obra filosófica. Habrá quien lo diga y habrá quien haga el recuento de todo esto, pero me parecería que estaríamos concediéndoles demasiado. Es decir, eran pensadores, pero difícilmente eran filósofos en un sentido fuerte, en un sentido, digamos, como práctica profesional. Formal, un personaje como el nigromante, por ejemplo, pues era básicamente un periodista, ¿no? Que citara Pico en algún lado de pronto. A Pílola mirándola, de hecho es sorprendente, ¿no? Y sí, había maestros escolásticos en la universidad que enseñaban filosofía, que producían manuales de filosofía, que producían obras filosóficas, en todo caso, pero eso es algo que justo cuando se acaba la Universidad Pontificia, literalmente como que entra como en un vacío. Y de hecho toda la reforma, me parece a mí que incluso toda la reforma juarista en contra de la, no solo juarista, liberal en general, en contra de la universidad, una de las cosas que golpea más profundamente es a la filosofía, porque la filosofía era una de las facultades de la universidad, desaparece la universidad, desaparece la filosofía, ¿no? Y entonces realmente es a la formación de la nueva universidad, Justo Sierra, y bueno, Pedro Enrique Sureña, Vasconcelos, etc., que vuelve un poco a aparecer la figura del filósofo como una práctica regular, ¿no? Y entonces, claro,
Yo diría que como una especie de momento de experimento ahí, que se prolonga durante un buen tiempo y va teniendo como distintos momentos de gran esplendor, sobre todo porque la filosofía ocupa como un lugar importante en la cultura en México. Claro. ¿No? Es decir, como Samuel Ramos, Gauss, Chirao, Luis Villoro, etc., ocupan un lugar en la vida cultural de México. Pero poco a poco la filosofía empieza a ser, no solo en México, sino que también en general en el mundo, una actividad más bien académica, ¿no? Y lo cual implica que ocupa un lugar en la cultura, pero ese lugar en la cultura empieza a estar quizás más claramente circunscrito al ámbito universitario. Entre paredes. Entre paredes, con intentos de hacer apariciones públicas, pero también quizás con una cierta torpeza para comunicarse más allá de esas paredes, porque empieza a haber, por un lado, como una necesidad de profesionalización de la actividad filosófica, lo cual implica, digamos, aceptar como cierto, cierta forma de producción de textos filosóficos orientado a un público determinado, con menos incursiones, digamos, fuera de la vida académica, y por supuesto, y cuando nace el CONACYT y aparece el Sistema Nacional de Investigadores, Sistema Nacional de Publicadores, realmente ahí hay, me parece a mí, una, pues un encierro de la filosofía en la producción académica, que no es que sea menos válida y menos importante, pero que sí la aísla, digamos, del espacio cultural nacional. Y entonces se produce una crisis, y la crisis es, todos, seguramente buena parte de los filósofos que hablen hoy dirán que la filosofía está perseguida, que la filosofía va a desaparecer, que no nos quiere, que no está entre su resto, ¿no? Y eso, a mi juicio, más que ser verdad, es un síntoma de que efectivamente algo está pasando, ¿no? Nos sentimos encerrados, nos sentimos limitados en nuestros alcances culturales, pero al mismo tiempo no encontramos cuáles son las formas de poder, digamos, como cambiar esa condición de la filosofía. Porque, perdón, hay un modelo que sería como el modelo de Vasconcelos, de Ramos, de Villoro, que es hacer, convertir la filosofía en una actividad política, y que la vía de cultivo de la filosofía públicamente sea política. Y luego otra que se ha explorado poco, que es hacer humanidades públicas o hacer filosofía pública con otros alcances, con otras ideas, por otros medios, sin necesidad de ser necesariamente política. Es decir, no ser Vasconcelos otra vez. Yo recuerdo mucho que incluso, y ahorita que traes esos puntos específicos, cuando estaba esta discusión de si sacaban la filosofía de la enseñanza preparatoria o no, yo recuerdo mucho que tú en la facultad nos dijiste, incluso llegaste a publicar, creo que en Twitter y en algunos otros medios, que te pareció una buena oportunidad para replantearnos hacia dónde íbamos, ¿no? Ahora, junto a una otra pregunta ahí, ¿no? Con Alberto Constant ya hemos hablado también acerca del tema, y él dice que incluso estamos en desventaja, por decirlo de alguna forma, al hacer filosofía en un idioma que muchos no consideran un idioma filosófico, como ocurre con el francés, el alemán o el inglés mismo. ¿Cómo ves eso? Pues mira, yo realmente es un trauma que no, que no comparto, ¿no? Porque dedicado a la filosofía del Renacimiento, la filosofía italiana, el italiano tampoco es un pensamiento, es una lengua filosófica, ¿no? Pero además son bien pocos. Y yo entiendo que, digamos, como las metrópolis de la filosofía sean el alemán, el francés y el inglés en distintos momentos del imperio, porque a mí me parece que hoy el francés y el alemán frente al inglés realmente tienen como poco que hacer. Pero me parece también que eso tiene que ver un poco con la capacidad de producción filosófica y de la formación de comunidades filosóficas en los idiomas, ¿no? A mí me parece que ese es, digamos, que ese es una deuda nuestra, ¿no? Es decir, hay filósofos, hay una tradición filosófica en castellano,
más o menos amplia, no quizás la más bonita, la que más nos gustaría a nosotros, porque fue muy escolástica, porque está anclada como en una, sobre todo proviniendo de España, en una, como un cierto conservadurismo en las formas de hacer filosofía y en las formas de pensar, pero en donde hay figuras, por supuesto, como Unamuno, hay figuras, muchas de las que llegaron acá, como Gauss, como Schirau, etc., que se formaron justamente en el cultivo de, una, de un pensamiento en castellano, y que creo que todavía nos falta por descubrir muchas de las cosas que se han hecho en castellano, ¿no? Es decir, el problema es que, claro, uno quiere poner en la misma balanza a José Ingeniero y a Heidegger. Entonces, claro, Heidegger tiene un impacto mundial, ¿no? Es estar. Exacto, y José Ingeniero es un personaje muy extraño, ¿no? Y entonces, pero forma parte, me parece, un poco de la manera en que nosotros como filósofos habitamos el lenguaje como tal, ¿no? Es decir, ¿qué valor le damos a que el pensamiento se enuncie en nuestro idioma y qué alcance queremos darle? Es decir, ¿a qué comunidad, a qué conversación queremos entrar? Porque esta, además, a mí me parece que esta idea de que tenemos que hacer una filosofía que sea universal, me parece también un poco una ilusión, ¿no? Es decir, Heidegger, porque citaste a Constante, pero podemos escoger a cualquiera, hacen en realidad filosofía para su comunidad filosófica, ¿no? Y que luego tengan alcances fuera de esa comunidad filosófica. Algunos espejos, ¿no? Reflejo, pero es muy ambicioso hablar de una universalidad. Exacto, hoy puedes tener el caso, volviendo al pensamiento italiano, ¿no? Me gusta de Agamben, ¿no? En realidad Agamben escribe en italiano, pero publica en inglés, ¿no? Sabe francés. Sí, sí. ¿No? Y entonces, da clases en París 8. Exactamente, ¿no? Y entonces, en realidad lo que él hace, lo que ha hecho es moverse idiomáticamente a los centros culturales, pero producir el pensamiento en italiano. Eso es muy interesante. Hay un problema muy bonito en el caso de él, es una cosa de la que me ocupé en algún momento, porque hay un libro, hay un libro de él, estoy tratando de acordar, el libro, bueno, ahorita se me va, pero lo interesante es que es un libro basado en una serie de conferencias que dan en inglés, pero el libro circula en internet en distintas versiones, en español, en inglés, en italiano, y cada no conozco la versión francesa, pero cada versión es diferente, o sea, no es el mismo texto, ¿no? Y entonces es muy bonito por digamos, la multiplicidad de los idiomas, la multiplicidad de las variantes, de los problemas. Digo, eso es un problema. No sé cómo se presenta el pensamiento. Exacto. En cada versita. Exactamente. Es diferente para cada una de las comunidades, como refieres. Exactamente. Y entonces, a mí me parece que estamos nosotros en un momento de transición, porque además es un momento postcolonialista, digamos, con todas estas cosas que tú quieres. Entonces, se puede reivindicar el pensamiento en español, pero al mismo tiempo hay que reivindicar, a mi juicio, como otras formas del quehacer filosófico que no sean únicamente las académicas. Y ahí el uso de las nuevas tecnologías, los nuevos formatos de producción filosófica serán muy importantes. Es decir, hay películas sobre verdad, y bueno, Zizek, ¿no? Genio del uso de las nuevas tecnologías, o sea, ¿qué clase de filósofo es Zizek? Habrá quien lo desprecie porque no es un filósofo académico, porque es un señor que da conferencias en la cama, con una copa de vino, ¿no? Pero, pero digamos, hacia eso vamos. Y justo a lo que yo me refería era, me parece que justo un poco el gran conflicto que tenemos hoy, y cuando se empezó a manejar la idea de que la filosofía salía del bachillerato, a mí me parecía muy bien, en el sentido de que hay mucha gente que sufre la filosofía en el bachillerato.
malos programas, malos maestros, una concepción horrenda de la filosofía. O sea, mis hijos alucinaron las clases de filosofía que tuvieron en la prepa, ¿no? Y los aleja, ¿no? Y los aleja y te deja una pésima imagen de la filosofía. Y lo último que quieres en realidad es dedicarte a ellos, porque además es probablemente el único punto de contacto que tenemos con los jóvenes para decirles, miren, la filosofía es esto que es bien bonito y a mí me gusta y me lo digo a ella, ¿no? Y les zorrajamos la historia de la filosofía en un año, compactada, y bueno, yo no sé a veces. Sin interpretación, sí. Exacto, cómo van las cosas. Exacto, ¿no? Y entonces yo decía, claro, ese es el momento de decir, ok, ¿qué queremos enseñar como filosofía? ¿No? De veras lo que queremos enseñar es este, es tú tienes que saber que Platón hablaba del mito de la caverna, o lo que queremos en realidad es decir, oye, la filosofía es una manera de ver las cosas y decir, pero a ver, ¿por qué la copa de vino es de cristal? ¿No? ¿Por qué no es de plástico? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tradiciones que no se pueden romper, ¿no? Y alterar? Y en fin, es decir, la filosofía es una manera quizás de pronto preguntarnos sobre ciertas cosas que usualmente no nos preguntaríamos y de tener curiosidad por resolverla, ¿no? Entonces, mi pregunta era un poco como, bueno, ¿queremos que sobreviva la filosofía? Ok, a lo mejor no tenemos que ser filósofo stats como Zizek, pero sí tenemos que poder ofrecer una alternativa que no sea, digamos, esta repetición de un discurso positivista, desgastado, sí, que como texto que leí, tenga por lo menos la pregunta de veras la historia y la filosofía, como nos la cuentan, está bien. Claro. Es así. Y en este sentido, hablando de las redes, tú tienes mucha actividad, ¿no? En diferentes medios, no, uh-huh, solamente en internet, en diferentes medios estás constantemente haciéndote presente, ¿no? Las publicaciones. Y en algún momento por ahí también existe la reflexión, donde se mencionaba de que el texto es la explicación, por así decirlo, del autor, ¿no? No solamente un medio a través del cual expresar su pensamiento, pero que también el vínculo entre el texto y el autor en cualquier momento se puede fracturar, ¿no? Así es. Para ti, ¿dónde estaría esa problemática y qué tan importante o sensible es? Tú que estás tanto en los medios, ¿no?, y publicando constantemente, es importante el texto, el autor y ese vínculo que existe. Pues mira, para mí es como uno de los problemas más fascinantes de lo que estamos viviendo hoy. Nosotros venimos de una tradición donde la relación entre el autor y el texto es orgánica. Orgánica en un sentido muy, muy profundo y digamos como en dos niveles. La relación entre el autor y el texto en realidad empieza como un fenómeno comercial. ¿En qué sentido? Es decir, cuando en la época de Diderot y la Ilustración en general empiezan a producir la enciclopedia. La enciclopedia es un gran fenómeno comercial. No solo es un gran fenómeno cultural, es un gran fenómeno comercial. Viven de ello los enciclopedistas. Y además, digamos, poder controlar quién era el dueño de la enciclopedia es muy, muy importante. Tan importante de que hay, digamos, ediciones piratas de la enciclopedia en la época, ¿no? Fuera de Francia, porque no había reglas de copyright, ¿no? Y entonces, claro, con el tiempo, el copyright lo que hace es atribuir a un autor la producción de un texto. Esto se consolida no solo desde el punto de vista jurídico, sino incluso de literario, del interpretativo, en el sentido de que, claro, somos capaces de saber qué piensa alguien por el texto, a través de su texto. Sin embargo, no solo Foucault lo pone en cuestión en algún momento, en un ensayo, en una conferencia muy linda que se llama que es un autor, ¿no? Sino que es de esas cosas asombrosas de Foucault está como anticipándose a lo que va a venir después, es decir, la posibilidad de circulación de textos sin autor, que es lo que ocurre hoy en internet, ¿no? Es decir, tú, por decir algo, tú
pones una liga en Twitter, ¿no? Y tú entras a la liga y lo lees, y de verdad te paras en quién es el autor. A lo mejor sí. Alguien muy. A lo mejor no. Pero no es importante. O sea, no, no es lo fundamental. Y a lo mejor lo puedes referir, pero no lo refieres como algo producido por alguien, sino algo que está, porque además es lo que es interesante, es algo que está en un lugar. Y dices, allá, acá, ¿no? Y entonces, justo, por ejemplo, en el caso que hablaba del texto de Agamben, no puede ser de una cosa. Yo tampoco creo. Exacto. En cualquier caso, una de las cosas interesantes es que circulaba una traducción sin decirte quién lo tradujo, dónde estaba, etc., ¿no? Incluso sin decirte que era de Agamben, o sea, simple y sencillamente circulaba un título, ¿no? Y entonces eso es lo que te da pie un poco para empezarlo a comparar con otros donde sí hay un título, donde sí hay un autor, donde sí hay un nombre, pero si no escriben, ¿no? Y entonces, justamente lo que empezamos a ver es que los nuevos medios lo que hacen es que la relación entre el autor y el texto es cada vez menos sólida, menos importante, menos fija. Y eso nos permite un poco, de alguna manera, reflexionar qué tanto del autor realmente está en el texto y qué tanto el texto en realidad está o tiene una existencia más allá del autor. ¿No? Y entonces, ¿cómo trabajas sobre el texto? ¿No? Porque además de estas cosas culturales, a menudo no piensas quién es el autor de cierto tipo de textos, ¿no? O sea, un libro, hombre, de enseñanza de ingeniería, manuales de cierto tipo, no piensas, folletos comerciales, no piensas quién es. En realidad, quién es el autor está reservado a un grupo muy pequeño de textos, donde creemos mucho que es muy importante el autor, ¿no? A lo mejor no, y a lo mejor desaparece. Claro. Sí. Es diferente a un texto de ingeniería a uno de poesía, ¿no? Así es. Y justo hablando de esto, recuerdo mucho un texto que además me gustó mucho en tu blog. Acerca de era la hacha, me acuerdo, ¿no? Uh-huh. Esa hacha ausente entre Hume y Heidegger, si no me recuerdo, la piedra de Hurtado, ¿no? Así es. Entonces, justamente, ¿qué representaría esa ausencia en estos momentos? Y más como tú dices, ¿no? Este panorama digital, ¿no? Este ya universo que se está abriendo con posibilidades, y ni siquiera hemos terminado de explorar, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, hay mucha discusión acerca de hasta dónde van a llegar esos medios, ¿no? ¿Y qué te parece que debe ser esa cualidad de autor que está ahí en esa... Sí, no sé. Qué chistoso, brevemente, se me ocurre una cosa. O sea, efectivamente, la entrada del blog se refiere a un comentario que hizo en Facebook Guillermo Hurtado, que es un filósofo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en que decía que, bueno, que él se había entrado en una librería y había buscado un libro suyo entre Hume y Hegel, o algo así. Y pues. No se había encontrado, y entonces se definía él un poco como ese vacío que estaba en esos ojos, ¿no? Yo obviamente tomé eso como una provocación, hice una reflexión acerca de lo que podía significar eso, porque además finalmente es un poco como nuestra experiencia como autores filosóficos en esta condición de la que he venido hablando. Cuando uno entra a una librería, tus libros no están ahí, y sin embargo está Jung. Pero justo lo que me pasó ahorita por la mente es, pues si tú pones mi nombre en Google, sí, sale un montón de cosas, ¿no? Y y entonces, claro, la cuestión es, ¿a dónde es donde tiene que estar uno? O sea, ¿dónde es donde va a estar un autor? En una, ¿por qué? Porque finalmente me parece que las librerías son un poco como el reflejo de cómo era la cultura en el momento, digamos, del dominio, ¿no? Era una cultura en donde tú ocupabas un espacio físico, entre otros, si tenías suficiente representación cultural, ¿no? Es interesante que eso ya no sea un espacio físico,
que sea un espacio virtual, y que además se relativice enormemente lo que significa estar ahí, ¿no? Porque es curioso, finalmente en una librería lo que recoge son tus libros. Entiendo que eso era lo que pensaba Guillermo, pero lo que es interesante es que en Internet lo que recoge es todo lo que deje huella sobre el mundo de Internet. Si te hicieron una entrevista, si te hicieron un programa de tele, si escribiste un texto, si publicaste un libro y alguien se lo pirateó, lo escaneó, lo subió. Y si te hacen una crítica, que ahí una crítica, si alguien puso tweets con tu nombre, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí hay, digamos, la presencia se mide de otra manera. Pero además no es comparable, es lo que es interesante. Debe de haber más páginas sobre Agamben que sobre mí, pero finalmente lo interesante es que podemos ocupar el mismo espacio. Claro, y recuerdo mucho que también en algún momento publicabas algo. Era un tweet, ¿no?, que decía: se nos ha olvidado que el papel de la filosofía no solo es publicar. Uh-huh. Si pudiéramos encontrar ahí esas otras formas, ¿no?, de hacer una actividad. Claro, es que además es eso. Yo me peleo mucho con la idea de que ser filósofo es estar en una montaña de madera, en un bastoncito, shortcito, ¿no? Ok, eso es Hegel. Muy bien, ¿no? Pero en algún momento se vestían de monjes y vivían en una abadía, en algún lugar perdido, ¿no? Alemania. Es decir, que ser filósofo no ha sido nunca lo mismo, ¿no? Y que pensar que de alguna manera la forma en que Platón era filósofo y la forma en que nosotros podemos ser filósofos es semejante, no es cierto, ¿no? Y eso habla también de cosas como, por cualquier ejemplo, digamos, nosotros sabemos que buena parte de las obras de, por ejemplo, Plotino son más bien transcripciones de lecciones suyas y que probablemente él directamente no las escribió, ¿no? Que mucha parte de la obra de Santo Tomás de Aquino probablemente era relatada por gentes distintas a él, ¿no? Y que, como en el caso de San Agustín, pues los sermones forman parte de su obra filosófica, las cartas forman parte de su obra filosófica, ¿no? Y entonces, ¿por qué no esta entrevista forma parte de mi obra filosófica? Claro. ¿No? Es decir, finalmente nosotros tendríamos que aceptar que hacer filosofía hoy tiene otros instrumentos, con otros problemas que implican esos instrumentos, ¿no? Tenemos películas, tenemos fotos, tenemos tweets, tenemos voz, ¿no? Tenemos muchas cosas. Y sin embargo, todavía hay una tendencia a pensar solo los libros son filosofía, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, Foucault es un caso muy interesante, porque, digamos, sí, Foucault tiene muchos libros muy importantes, centrales para la cultura moderna, pero muchos son sus cursos, ¿no? Pero muchos son sus cursos, y sus cursos son como la bronca, como los seminarios de Lacan, ¿no? Porque es quién los transcribió, cómo lo transcribieron, cuántos errores. O sea, no es su obra, ¿no? Está mediado por un aparato técnico que es la grabación y por un fenómeno en particular que es la transcripción, ¿no? Luego están las entrevistas, y en las entrevistas contextualizan sus ideas. Entonces, si tú quieres entender ciertos argumentos, tienes que cruzar los textos, los cursos, las entrevistas, ¿no? Y ahora tenemos los documentales. Y hasta los documentales, claro. O sea, lo que puedes ver en YouTube, ¿no? Claro. Las cosas que dice verbalmente en ciertos momentos, ¿no? Lo que puede ser a Ortega y Gasset, ¿no?, que mencionaba que la filosofía era un camino que se iba enredando sobre sí mismo, de manera que ese camino se formaba un equipaje, ¿no?, para el que había dado el camino. Y en ese sentido, Ernesto Priani, ¿qué camino ha recorrido? ¿Y cuál es el camino? ¿Y qué equipaje es el que ya trae, no? ¡Híjole!
muy comprometedora. Este, más vino, más vino. Exacto, ¿no? Siempre logras esas preguntas en muchas. Exacto, entiendo. Mira, a mí me gustaría pensar un poco en términos, digamos, de lo que ha sido. Yo diría que ha sido al mismo tiempo un proceso de querer ser filósofo y al mismo tiempo, en algún momento, de no quererlo ser como se suele ser. Yo sé que eso no suena a nada, voy a tratar de explicar, pero a mí se me metió de pronto en la secundaria la idea de que yo lo que quería era ser filósofo. ¿En la secundaria? En la secundaria. Wow, temprano. Ajá. Ahora, yo cada vez que me pregunto en qué estaba pensando, como que no se me ocurre nada, ¿no? Es decir, me queda muy claro que el término tenía un peso simbólico muy importante, pero que no estaba asociado con una actividad específica que en ese momento yo pudiera describir, ¿no? Y decir, claro, claro, yo quiero, ¿no? Seguramente yo pensaba que ser filósofo era un poco como ser Rimbaud y ser Nietzsche, y, ¿no? Un poco una cosa así, poco clara, lo suficientemente interesante como para... Me queda claro que lo que yo quería era leer y escribir, ¿no? Dedicar mi vida a leer y escribir, pero no tenía realmente como una idea muy clara de lo que era ser famoso. Más adelante, cuando estaba terminando la preparatoria, yo era un discípulo de Julio Estrada, un músico experimental, bastante famoso en ese momento. Y entonces yo me acuerdo que le comenté que yo quería ser filósofo, ¿no? Y a él lo que se le ocurrió fue referirme con Villanueva Villanueva, que era un personaje muy extraño, ¿no? Al que luego me enteré que le decían el alto vacío. Era muy alto y no quiero implicar. Hace referencia a ese chiste, Juan Villanueva, sobre el filósofo de Clara. Exactamente. ¿No? Pero lo que es muy curioso es que Julio era al mismo tiempo muy amigo de Gouriart, que Gouriart era un filósofo. Y de hecho, en ese contexto yo conocía a Gouriart. Y entonces, es muy interesante que me haya referido como uno de los padres de la analítica mexicana, pensando en la filosofía, ¿no? Y no a un personaje que, claro, se dedica a la literatura, al teatro, y entre otras cosas, algunos textos filosóficos interesantes, inusuales, raros, ¿no? Que lo tenía más a la mano, era mucho más simpático, ¿no? Muchísimo más simpático. Yo me acuerdo que lo único que hizo fue asustarme, porque fui a una conferencia y dije, pero no, eso no, eso yo no quiero. En fin, con estas experiencias entré a la carrera de filosofía, estudié filosofía, tuve maestros verdaderamente increíbles, maestros, por supuesto, que eran de otro tipo, quizás no tan increíbles, pero eficientes. En realidad, no recuerdo haber tenido un mal maestro, así un maestro que yo, ¿no? Había unos que eran muy aburridos, Carlos Pereira era terrible, aburrido, pero era un tipo de entrañable. Encantador, no había manera más que de quererlo, ¿no? Era aburridísimo, ¿no? En fin, así son las cosas, ¿no? Y ahí un poco la conclusión a la que yo llegué es que yo no quería ser como ninguno de mis maestros. O sea, ninguno de los modelos que me habían conocido era un modelo que a mí me gustaría. Entonces, me parece que eso marcó, de cierta forma, una serie de decisiones que yo tomé, como, por ejemplo, dedicarme al Renacimiento, y no a la filosofía contemporánea, moderna, o a Nietzsche, o a Foucault, que eran las cosas mucho más en boga en ese momento. Que además lo hiciera siempre con un sentido como muy lúdico,
en el entendido, digamos, que la reflexión no puede ser una reflexión que no tenga algo de goce por estar pensando, que pensar tiene que ser bonito, ¿no? Es decir, aun cuando a veces uno deba de enfrentar problemas que a uno lo hagan tomar la muerte, el sufrimiento, el dolor, etc., aún así uno tiene que hacerlo con un optimismo, con un deseo de transmitir a los demás. Lo cual hizo, digamos, ha marcado en buena medida las cosas que yo he hecho, es decir, un trabajo que está al mismo tiempo dentro y fuera de la academia. Ahora soy mucho más académico de lo que fui al principio, pero probablemente más por una cuestión de supervivencia en el medio ambiente de la academia, ¿no? Pero, digamos, cosas como las ráfagas del pensamiento, como Insomnio de Perplejos, que hice algún tiempo en Radio UNAM, en fin, lo que hago en el blog, el tipo de charlas que doy, mis clases, pues tratan de tener un componente que sea diferente, en el sentido de que la filosofía no puede ser seria, ¿no? Y eso, el asunto es que un poco me alejó de la comunidad de una manera singular. Yo sé que la comunidad filosófica en México tiene, me respeta, pues, pero yo a veces siento que no pertenezco a ella, ¿no? Estoy, que hago cosas que no... Me peleo con el sofá todo el tiempo, ¿no? Y hablando de esas cuestiones de tu formación, te voy a plantear nada más así tres cuestiones. La Odisea, Moby Dick y Asterix. Ok. Pues está muy bien, está muy bien porque... Pues yo diría que si le agregamos El Señor de las Moscas, serían como las tres cosas que mejor definirían mi acercamiento como a la cultura y, a la, y al pensamiento, ¿no? Es decir, yo recuerdo, en la primaria hicimos una obra de teatro basada en la Odisea, ¿no? Yo no recuerdo qué personaje de teatro hizo ahí, pero me acuerdo que fue como muy bonito y muy divertido, porque pintábamos el mundo de Odiseo y pintábamos las piedras y el mar por donde navegaba, etc. Entonces, la Odisea ha sido no solo un texto que leo, sino, sobre todo, es como un mundo que siempre me ha habitado, ¿no? De hecho, la última vez que lo leí hace poco en la magnífica edición que acaban de sacar, una sumamente recomendable, además muy bien hecha, es ampliamente recomendable, la de Tapia. Ahí me di cuenta, bueno, hice 92 años, que lo que decía trataba de otra cosa de lo que yo pensaba. No, y que dice, ay, era un tipo de estable, engaña a todo el mundo, que hace unas cosas muy raras. Pero, ¿cómo se llama? Pero yo toda la vida viví, digamos, con el Odiseo que era audaz, con el Odiseo que era capaz de engañar al cíclope, con el Odiseo que era capaz de amarrarse al mástil para poder oír a la sirena, sí, sí, no, sí, no, sí, a ella, ¿no? O sea, el hombre que es astuto, etc., ¿no? Pero, digamos, si eso es como una parte de mi formación, Moby Dick y el Señor de las Moscas son dos, como dos otros elementos que me conforman muy íntimamente. En realidad, Moby Dick lo leí hasta como los 24 años, pero antes había visto como unas 74 veces, por decir un número, la película de Bram Stoker, que sigo viendo, una y otra vez, ¿no? Y además la veía en lo que hoy es el Che, en un cine club que había los fines de semana, y que cada vez que pasaba tenían que llevar. Y digamos, me tardé mucho tiempo en entender toda la parte espiritual, todo el problema, pero la idea de la ballena me era tan impresionante, la aventura en el mar, me era tan impresionante, que bueno, pues veía la película una y otra vez, y realmente, por ejemplo, yo no me identificaba tanto con
Israel como con el Jab, ¿no? ¿No? Pero además todo este sentido trágico de que se va con la ballena al final es algo que me marcó de una manera que me es incluso difícil como de describir de qué manera, pero se convirtió en un referente que no puedo eludir. Porque tiene que ver con el hecho de que sea cine, tiene que ver con el hecho de que tenga que ser literatura norteamericana llevada al cine. Digamos, eso es algo que me importa mucho. Y en el caso del Señor de las Moscas, tengo un álbum del último día de mi primaria, ¿no? Una escuela activa que se llamaba Cairo. Entonces ya sabes, ¿no? El último año, entonces, a ver, amiguitos, háganse un dibujo acá. Y entonces, todos los dibujos que me representan a mí, hay moscas. El señor, o sea, se ve que a esa edad, en ese momento, yo nada más estaba obsesionado con el señor de las moscas, ¿no? Que, digamos, es esta obra de William Golding, que narra, bueno, estas aventuras de niños en una isla desierta, ¿no? Y cómo se organizan, y cómo se pelean, y cómo establecen relaciones. Y bueno, me obsesionaba. Pero quizás el más significativo es uno, un dibujo que me hizo el maestro, que es un Asterix, donde hay moscas arriba. Ajá. Mi otra obsesión. Asterix. ¿No? Y porque Asterix es, o sea, si yo tuviera que definir de todos estos, ¿qué es lo que me marca? A mí lo que me marca más que todo eso es Asterix. O sea, Asterix sí es una actitud ante el pasado, ante la cultura, ante el conocimiento, ante la erudición, que creo que no existe otro igual. ¿No? Rossini era un hombre extraordinariamente erudito, pero al mismo tiempo con un sentido del humor extraordinario, que un verso supo representar de maravilla, ¿no? Hasta que se murió Rossini y entonces ya fue un desastre. Pero, sí. ¿No? Pero esta cuestión de poder ver a Julio César y torrearte a Julio César, ¿no? Pero al mismo tiempo citar la Guerra de las Galias, sí, ¿no? Y entonces hacer que los que Abracursi se enoje mucho con Julio César, porque como dice que de todos los galos, los belgas son los más valientes, que efectivamente lo dice al inicio de la Guerra de los Galos, ¿no? O sea, siempre me pareció así como increíble, ¿no? Entonces yo descubrí un poco el mundo a través de estas cuatro obras de manera muy, como ven, muy intensa, muy definitiva, que luego se fueron acumulando con muchas otras obras y muchas otras lecturas. Personas de inicio. Personas de inicio, ¿no? Y que de alguna manera, si hay algo en lo que yo me siento en deuda, es no haber podido hacer un cómic. Sería ahí uno de los pendientes. Es uno de los pendientes. Todavía hay tiempo para intentarlo. Y sería muy interesante. Exacto. Y fíjate que de ahí voy a acaparar el micrófono ahorita. Surge justamente la cuestión de tu interés, que creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, por la filosofía medieval, renacentista, sobre todo, ¿no? Que además es un gusto que compartimos muchísimo, ¿no? Y en particular lo mucho por los magos, ¿no? De repente es un curso, ¿no? Magos, alquimistas, en relación a la filosofía. Fíjate que, o sea, con este bagaje, ahora lo que me doy cuenta es no sé cómo llegué a la Edad Media. O sea, sí sé. El espacio de la filosofía antigua ya estaba ocupado. Y el espacio, digamos, del conocimiento de la antigüedad ya estaba ocupado cuando yo me formé en la Facultad de Filosofía y Letras. No así el del Medioevo y el Renacimiento, que era o cosa de curas, ¿no? Y entonces teníamos varios curas dando clases sobre la Edad Media, ¿no? O no había nadie dando, ¿no? Y por supuesto había como esta tendencia de pensar que la Edad Media
la podían dar solo pensando gente que tuviera una formación religiosa, porque la Edad Media tendría que ser un fenómeno solo comprensible desde el horizonte de la fe y no necesariamente desde el horizonte de la razón. Lo que fui descubriendo es que la Edad Media estaba llena de unos personajes increíbles, absolutamente. Y particularmente uno que sigue siendo uno de mis amores de la vida, que es Raimundo Lullio. Raimundo Lullio es un pensador catalán, ¿no? Mallorquí, para mayor precisión, pero que es un personaje increíble. No solo es un personaje capaz de pensar en una cosa que le llamó el arte magna, es decir, un sistema mecánico de organización de las ideas que es capaz de describir todas las cosas del mundo. Mayor reflexión. Pero que además, con ese sistema bajo el brazo, pensaba que podía competir a los musulmanes, al catolicismo, ¿no? Y entonces fue a convencer a un rey, además de que fuera a conquistar el mundo árabe, pero es muy importante además como traductor de obras árabes al latín. En fin, un personaje que además era un poeta enamorado, que persiguiendo a una mujer, Margarita, pues descubre un día la escena, es que él entra, él está acosando a ella, entonces ella va y se refugia en una iglesia, y él entra con un caballo en la iglesia. O sea, la imagen se me gusta mucho. Y entonces ella ya, con tal de quitarse de encima, se descubre un pecho para que vea que está carcomido por el cáncer. Entonces aquello lo hacen con en crisis y luego se le aparece la Biblia. Jesús y tal, bien, pero todo eso, todos esos personajes increíbles de la Edad Media, me parecía que eran de una riqueza eso extraordinaria, magnífica, y que no estaban recogidos en ningún lado, más no estaban recogidos con sentido y con un acercamiento, digamos, a ellos como personajes humanos puestos en una circunstancia extraordinaria, pues, en la Edad Media. Entonces, Hildegarda de Bingen alucinaba y transcribía sus alucinaciones y las dibujaba, ¿no? Santo Tomás de Aquino no me encanta, pero bueno, un señor que era capaz de escribir tanto. No sé, son personajes increíbles. Pero curiosamente después encontré el Renacimiento, es decir, por esta vía de buscar estas cosas asombrosas, me encontré un grupo de gente, que son los pensadores filosóficos del Renacimiento, que tenían como muchas características con las que yo simpatizaba. Era, primero, se les negaba el apelativo de filósofos, ¿no? Porque escribían eso, es muy raro. Exacto, ¿qué era eso? ¿No? Pues quién sabe. Escribían comentarios, escribían diálogos, escribían discursos. Y además de una forma muy barroca, muy rara, y a los que les iban mal los quemaban en la hoguera, ¿no? O los envenenaban, ¿no? Entonces, en fin, eso era. Y luego hablaban de un mundo que tenía como un componente muy interesante, que era justamente el de la magia, ¿no? Es decir, no era un pensamiento racional, no era las categorías usuales de la filosofía. Hablaban de fantasía, de imaginación, de vínculos mágicos, de relaciones mágicas, de ciertas formas de comprender, entender el contacto con el mundo. Y entonces me pareció que ahí había una riqueza fabulosa para tratar de entender no solo el Renacimiento, sino también nuestro tiempo, el valor que hoy le damos a las imágenes, el valor que hoy tiene la imaginación. Somos más presas de las imágenes y más presas de nuestras fantasías que de cualquier otra cosa. Entonces, me parece que esos hombres reflexionaban sobre una serie de temas y de problemas que a mí me hacían mucho sentido. Es decir, estructuraban algo que era muy... que sigo pensando que es muy importante. Es decir, tú puedes leer a los estoicos o a los epicúreos y entender que la vida puede ser concebida y discutida en términos de una disciplina
que trate de minimizar los males y fortalecer la virtud. Pero que le falta un componente sin la cual no lo podríamos entender, y es qué hacemos con todas las cosas que nos habitan en la cabeza y que nos impiden precisamente comportarnos en los términos, digamos, que nosotros quisiéramos comportarnos, ¿no? Y entonces, justamente el Renacimiento me parece que lo que completa ahí es decir, bueno, claro, es que la cantidad de ideas que tenemos acerca de nosotros, de las cosas, etcétera, son sombras que nos impiden ver con claridad. Pero no solo es eso, sino que además es la conciencia de que nosotros solo vamos a la sombra y que entonces lo que nos queda es entender cómo vivir en un mundo de sombras que todo el tiempo nos están engañando, que todo el tiempo nos están mostrando algo que no es lo que nosotros creemos, ¿no? Digamos, en Ficino, eso es lo que a mí me fascina siempre, igual que Giordano Bruno, hay esta convicción de que el filósofo lo que enseña es a vivir entre sombras, entre claridades. Y que es un momento muy importante también por la importancia que se retoma hacia adentro, ¿no? Y antes eran como testigos, ¿no?, de lo que la divinidad disponía y nosotros vivíamos aparte, ¿no? Como dices, a la sombra de todo eso. Pero también en el Renacimiento es, bueno, no solamente somos testigos, sino somos responsables de lo que vivimos, ¿no? Exacto, pero no solo eso, somos responsables de lo que fantaseamos. Sí. O sea, también las fantasías que se nos ocurren, eso en lo que ahorita puedes estar pensando lo que sea, un vaso de agua, la playa, la vecina, en fin, ¿no? Lo que quieres, también eres responsable. Sí. Y por lo tanto, si quieres, son innegables. Exactamente. Entonces hay que aprender a vivir. A mí me parece, porque además, claro, uno puede decir, claro, el romanticismo, Benjamin, ¿no?, etcétera, de alguna manera están viviendo de esa tradición que piensa en las imágenes, que piensa en la fantasía, y por lo tanto que piensa en la posibilidad de las operaciones mágicas, que en el Renacimiento son sobre todo operaciones fantásticas, ¿no?, operadas sobre. Y justo me gustaría que también de estos pensadores que hablamos abundáramos un poco también en Pico, ¿no? Es uno de esos pensadores que también nos ha abarcado bastante y que siempre resulta intrigante, ¿no? Sobre todo por su famosísimo discurso sobre la divinidad del hombre, ¿no? Y más allá de hablar también meramente de él, me gustaría preguntarte, ¿crees que aún tenemos muchos prejuicios para con estas dos épocas, ¿no? Que siempre juzgamos de meramente oscurantistas, o que apenas era de en el caso del Renacimiento, ¿no?, apenas el inicio de algo, ¿no?, que todavía está bien formado, ¿no? ¿Crees que todavía hay prejuicios sobre esto? Y justamente, ¿qué se abre a partir de estos pensadores? Y en particular de lo que hace Pico. Pico es como alguien del que no me he podido liberar, porque en realidad a mí alguien me simpatiza, es Ficino. De gigante, simpático, es Ficino, pero Ficino aparentemente no puede vivir sin Pico. Pico es un personaje que al final se impone, porque, digamos, de los pensadores del Renacimiento que hoy tienen tienen como una vida intelectual muy rica, es justamente Pico. Por alguna razón se explica por el existencialismo y por otra serie de cosas. Pico es traducido muchísimo en todos los idiomas, particularmente o especialmente en el castellano, a lo largo de este siglo. Y entonces Pico es un personaje inevitable porque en buena medida lo que hace es un poco de lo que tú hablabas hace un momento, es reivindicar al hombre como una figura central en el cosmos y hacerlo, por lo tanto, de alguna manera responsable, no de la creación, porque el responsable de la creación pero sí como el responsable que está de alguna forma abajo de
objetivos. Bueno, entonces estábamos hablando justamente de si estos, si existieron en el pico, digamos, sí, de pico. Si existía este prejuicio con esos dos puntos, ¿no? El medieval. Claro, es Pico es un autor muy complicado, muy, su obra es rara, es difícil de clasificar. Tiene, digamos, se ha traducido mucho y se lee mucho el discurso acerca de la dignidad del hombre, y sobre todo además se lee la primera parte del discurso de la dignidad del hombre, porque es como muy afín a las, sobre todo a muchas ideas de mediados del siglo XX, digamos, esas ideas de autonomía, libertad, reivindicación del hombre, porque el resto del texto es un texto raro que además tiene que ver con una obra todavía más extraña, que son las 900 tesis de Pico, que acabamos de publicar en nuestros clásicos, traducidas al español, y que es un libro que está hecho de pequeños fragmentos, es una colección de ideas, de afirmaciones, de aseveraciones, 900 afirmaciones diferentes, de que le atribuye a sí mismo y a toda buena parte de los pensadores, que se enmarca en realidad en todo un proyecto vital muy complejo de Pico. Pico quiere debatir ese debate, esto se ve, quiere debatir con los teólogos, está obstaculizado por el Papa primero prohíbe el diálogo, luego condena algunas tesis, luego condena la totalidad de las tesis, luego persigue a Pico para encarcelarlo, lo encarcela, ¿no? Ya cuando se muere, lo libera. Pero, ¿no? Cuando se muere, no, Pico se lo paga, ¿no? Y y luego, digamos, este conjunto de primeras obras, digamos, tiene unos poemas iniciales, luego tiene estas, y luego empieza a tener un texto que se llama Electa Plus, un texto que se llama Dentetuno, que son obras muy difíciles de clasificar filosóficamente. Entonces, tenemos un personaje, hablando justamente del prejuicio respecto al Renacimiento, un personaje que es enormemente admirado por una fracción de una de sus obras y profundamente desconocido por el resto de sus obras, ¿no? Porque no concuerdan con este hombre que exalta a la humanidad y que luego escribe una interpretación de la creación, que es el Electa Plus, ¿no? Que se refiere justamente a los días de la creación, ¿no? Y entonces es difícil entender un personaje que además era enormemente rico y renuncia a su fortuna para dedicarse a la filosofía, que tiene una relación tirante y complicada con Marcelo Ficino, que finalmente es envenenado, por lo menos lo que sabemos hoy. Que se vuelve y se hace seguidor y muy cercano a Savonarola, que es un personaje, bueno, si ven los Borgia, sabrán quién es, ¿no? Si no lo ven, bueno, pues es un sacerdote que en Florencia reivindica, digamos, como la pobreza y el cristianismo primitivo, y quizás el momento es estas hogueras de las humanidades, donde uno tenía que entregar todo aquello que sobrara, que no podría llevarse al cielo, etcétera, ¿no? En el cual se quemaron muchas cosas. Para nosotros hoy, Savonarola es un fanático, para otros es un gran revolucionario, y Pico está junto a su lado, y eso lo convierte en un personaje muy polémico. Perseguido por el Papa, luego reivindicando a Savonarola, ¿no? Es un personaje muy difícil, además, de identificar como filósofo, si nosotros estamos pensando en Benjamin, Derrida, Nietzsche, como los filósofos. Pues señor se pelea con todo el mundo, que lo encarcela, que además rapta a una mujer. Sí. En fin, ¿no? Tiene de todo en su vida, ¿no? Y en 20 años. Exacto, entonces es muy difícil. Entonces, claro, hoy sé, durante mucho tiempo no lo supe, pero a raíz, digamos, un poco de estar investigando cómo se forma la historiografía, la historia de la filosofía. La historia de la filosofía, lo que hoy conocemos como libros de historia de la filosofía, la metodología de la historia de la filosofía, es algo que cuaja sobre todo en la Alemania protestante, ¿no? En siglos posteriores a Pico, 17, 18,
Y el protestantismo tiene un prejuicio fundamental en contra de la mujer, que no solo es el prejuicio racionalista de Voltaire, que dice, no, los medievales todos eran unos locos, furiosos, que hay que excluir, ¿no? Fanáticos, porque Voltaire en realidad está peleando contra el fanatismo religioso en su época, y por lo tanto esto lo proyecta un poco hacia el pasado. Pero en el instrumento que es la historia de la filosofía, el peso que la imagen que tiene el protestantismo del medioevo, es decir, de la historia del pensamiento católico, pesa mucho. Y entonces lo descalifican no solo como una edad oscura, sino la descalifican realmente como una edad donde no se produce más que barbarie católica, por llamarlo así. Y entonces todo el medioevo arrastrado como esto, el peso de esta visión de la Edad Media frente al mundo clásico, es bonito y esplendoroso y todo viene de ahí, ¿no? El medioevo arrastra como toda esta cuestión de que es dogmático, que es religioso, que estaban equivocados, que todo lo que dicen no puede tener sentido porque pues no eran irracionales, no eran ni siquiera conocedores de la verdadera fe, ¿no? Lo cual hace, a mí siempre me ha parecido que lo haga como enormemente rico para entender muchos de los fenómenos contemporáneos, muchos, incluso, sobre todo nosotros que vivimos en un país católico, mucho de la problemática que significa estar en un país católico, pensar como católico, con ese, digamos, todo este problema con el alma caída, la necesidad de volver, la piedad, el perdón, ¿no? Entonces sí, existe un prejuicio sobre ellos. Existe además una tendencia a considerar, es muy chistoso, los primeros modelos de historia de la filosofía toman a Giordano Bruno como el gran modelo del sistema, y luego lo van a convertir a todo el Renacimiento como el gran modelo de la filosofía sistemática, poco original y relevante, ¿no? Pues, okay. Y para irnos acercando un poco a la parte final, partiendo ahorita que son de los intereses particulares, ¿no?, que tienes en los más importantes, te mencionas por ahí que los medios están creando una realidad, ¿no?, y que nos están arrojando un mundo completamente nuevo. ¿Cómo sería o cuál es ese mundo nuevo? Y en ese nuevo mundo, ¿cuáles son tus obsesiones? ¿Cuáles identificas hoy como unas nuevas obsesiones de nuestro tiempo? Pero ya que hablabas un poquito del fantasma digital. Pues mira, yo empezaría diciendo que es que hoy en día es muy difícil verse al espejo. Y es muy difícil verse al espejo porque la imagen que nos devuelve el espejo difícilmente se parece a la imagen de las personas que vemos en los medios, en todos los medios, ¿no? Incluso a mí una de las cosas que me resulta más divertida es cómo la gente prepara sus fotos para Facebook, ¿no? Porque de pronto, o Twitter, ¿no?, sus avatars, porque de pronto, ¿no?, dices, no, pues esta chica es guapísima, este muchacho, hombre, ¿no? Ay, ¿no? Se ve, ¿no? Porque tratamos, ¿no?, de asimilarlo al modelo de la televisión, de otros medios, parecer, cuando en realidad, bueno, pues evitamos la lonja, evitamos las canas, evitamos, digamos, nos disminuimos la edad, buscamos el mejor ángulo, evitamos los efectos, ¿no? Pero en la vida real, esto lo que está produciendo es una especie de fractura entre la imagen y la persona, ¿no? Como si no estuviéramos a gusto con lo que somos y tuviéramos que crear, y que de hecho nos estamos obligados a crear una imagen pública, ¿no?, que al mismo tiempo sea muy semejante a la de, ¿cómo se llama?, a la de todos, a la de todos. Digo, yo una de esas cosas absurdas, obsesiones, en las que me he fijado, es la cantidad de veces que las chicas se sacan un selfie en el coche. Eso es muy raro en los hombres.
con las chicas es extraordinario. Digo, si yo tuviera como más pintas, una de las cosas es que tratarías de entender por qué. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a un grupo de mujeres? Porque no es generalizable, pero un grupo de mujeres significativas, si tú quieres, de mi timeline personal, ¿no? A sacarse, ¿no? No voy a especular con él, pero, pero digamos, de nueva cuenta, me parece que es un problema que tiene que ver con la imagen respecto a nosotros mismos. Porque si en realidad lo que hemos ido creando en los nuevos medios es una forma como de duplicar nuestra pertenencia, haciéndola como otro, generando una alteridad de nosotros mismos, que a veces puede ser distinta como somos, puede ser una extensión embellecida, una extensión más cuidada, o lo contrario, ¿no? Una extensión más agresiva, más provocativa, pero siempre un poco generando de alguna forma un hiato entre lo que la persona es y cómo imaginamos o vemos que tendríamos que ser. Y entonces, justamente a mí me parece que uno de los problemas principales de nuestro mundo ronda alrededor de qué hacemos con eso, ¿no? Es decir, cómo sobrevivimos a eso, ¿no? Es decir, cómo sobrevivimos al hecho de que no somos, ni nos parecemos, ni nos acercamos a los modelos que nos han sido dados, ¿no? Pero de alguna manera seguimos intentando cubrirlos o disimularlos o imitarlos o incluso combatirlos, resistirlos también, pero utilizando las mismas herramientas que nosotros utilizamos para digamos, como para presentarse, para hacer una cara pública diferente a la cara de lo que somos. Si antes teníamos toda esta cuestión de lo público y lo privado, ahora no solo tenemos lo público y lo privado, sino también Facebook. Que quién sabe qué es. Claro. ¿No? Sí, porque es una privacidad pública, ¿no? Sí. Y hasta se discute, ¿no? La privacidad. Exactamente. ¿No? Y donde además tu imagen cambia dependiendo un poco de la de tu humor, de lo que tú quieres mostrar, de lo que quieres parecer, si quieres parecer más grande, más chico, ¿no? Y en los comentarios y todo, constantemente uno está manifestando, ¿no? sus cambios, y que también es algo de lo que tú en algún momento hablas, ¿no? De no ser los mismos todos los días, pero si acaso esta manera de manifestarnos ante los demás como diferentes, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Nos ayuda a encontrarnos o nos ayuda a perdernos? Pues yo digo que en realidad es un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo a Pico dice que el hombre puede ser lo que él quiere, ¿no? Y normalmente se ha tomado como una enorme virtud, ¿no? El hombre puede ser lo que quiera, ¿no? En realidad me parece que Pico es un problema, es decir, ¿qué hacemos con el hecho de que podamos hacer lo que queramos, ¿no? Y en este caso me parece que el problema es idéntico, es decir, ¿qué problemón es eso? ¿No? ¿Qué problemón es tener esas aristas? Yo ahora con el Mundial de Fútbol lo que veía es que tiene que ser, digamos, de esas conciencias absurdas que surgen, que tiene que ser como muy cuidadoso en los comentarios. Porque en mi timeline hay uruguayos, hay colombianos, hay argentinos, hay brasileños, hay italianos, hay españoles, y entonces uno tiene que ser profundamente cuidadoso, ¿no? No había holandeses, pero bueno, podría ser profundamente cuidadoso en el lenguaje, en lo que se dice, ¿no? Porque de pronto tienes la idea de que estás hablando con gente de todo el mundo. Que eso en realidad hace 20 años ni siquiera imaginábamos que sentados en un café en Coyoacán pudieras estarle hablando a gente en muchos rincones del mundo, ¿no? Sí. Con sensibilidades diferentes, ¿no? Y entonces a mí me queda claro, incluso la gente que dice yo no tengo Facebook está tomando una posición de resistencia
frente a todo este problema, pero no está fuera del poder. Es una decisión que se toma justamente porque eso constituye un problema, ¿no? Es decir, porque te mueves en un mundo donde tú sabes de los otros. Digamos, es que de veras, pensemos, yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero yo de pronto amanezco y lo primero que hago es ver mi Facebook y qué veo en la mañana, no las noticias del mundo, ¿no? Sino las fotos que subieron el día anterior, mis amigos, mi familia, mis alumnos, y un montón de gente que no sé quién es, que igual me dice, ¿no? Entonces le sacó una foto con su mamá, que su perro acaba de salir de su terapia, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que eso no nos puede dejar indiferentes. O sea, de hecho, no nos hace indiferentes, sino se enfrenta en realidad como este desdoblamiento de la subjetividad a un ámbito mucho mayor y de una enorme complejidad, incluso en la constitución de la relación, ¿no? Es decir, a mí me parece fascinante que uno pueda saber que alguien está en crisis, como ocurre usualmente con mi hermana, conforme entra y sale de Facebook, ¿no? Como conforme cancela y vuelve a subir esa página de Facebook. Ah, otra vez, ya volvimos, ¿no? El problema, ¿no? Entonces le hablan, todo está bien, ¿qué pasó? ¿No? Es decir, de pronto desarrollas toda una nueva capacidad como de ver en gestos en ese lugar otras cosas, ¿no? Eso, por supuesto, eso implica muchas cosas, ¿no? El que la literatura que leas aparezca ahí, que lo que te recomienden de libros venga, o de leeres, o tal. Digamos, a mí me parece que hemos encontrado un lugar por donde pasa la cultura de una forma que no sabemos en realidad cómo. Digamos, está en manos del consorcio que va. Y una de las que sé que es una de las opciones que te la provocó la película Gen. El fantasma digital. Pues, bueno, es que eso. Híjole, es que ese es el problema. Digamos, ¿qué es un teléfono celular? Bueno, todavía le llamamos teléfono. Yo creo que algún día vamos a dejarle de llamar teléfono, porque en realidad cada vez funciona menos como teléfono. Funciona más para nosotros, ¿no? Pero es un dispositivo con el que tenemos una relación de una intimidad muy particular. Yo leía por ahí que normalmente vemos entre 100 y 150 veces el dispositivo al día. ¿No? No. Yo no sé si es mucho o es poco, pero a mí me suena a que es una actividad fundamental a lo largo del día, ¿no? Y además es un instrumento a través del cual eso, hablamos con los otros, tenemos contacto con los demás, presentamos, ¿no? Y entonces, claro, ¿en qué momento eso nos va a empezar a hablar? Y va a empezar a tener una relación con nosotros, ¿no? Es decir, una relación con nosotros que ya no es una persona, sino es un objeto, que me parece que la película Head lo que hace extraordinariamente bien es plantear el problema de decir, a ver, ¿y qué tal si? Porque yo entiendo que lo que hace Head es decir, a ver, con todos estos dispositivos, una apreciación posible es que la gente deja de tener contacto entre sí y empieza a mediar sus sentimientos a través de dispositivos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, lo más grave que podías hacer era cortar a alguien por teléfono. Eso era como, ¿no? Claro, lo puedes cortar con un WhatsApp. ¿No? Es el Facebook, ¿no? Es decir, los niveles de mediación son cada vez mayores. Entonces me parece muy bien que plantee este problema, un problema que también me parece real, que es cómo se han ido complicando las relaciones interhumanas y cómo en realidad la posibilidad de intimidad, de amor, de compañía, etcétera, es algo que se ha vuelto muy complicado. La vida moderna hace que la gente lleve unas vidas
donde de pronto parece que esos elementos se estorban en lugar de integrarse a la plenitud de una existencia. Piensa en la gente que tiene que viajar dos o tres veces por semana, porque son vendedores, porque su trabajo hace eso, la gente que tiene que trabajar de la noche a la madrugada y que le pide estar con la familia a lo largo del día. Digo, por pensar situaciones más o menos. Mi otra película y otra obsesión favorita es Up in the Air, que habla justamente de alguien que no puede tener ningún tipo de relación porque todo el tiempo está volando, ¿no? Entonces sus metas en la vida tienen que ver con conseguir medallas y premios en las medallas y cosas por el estilo, y cómo la película además lo plantea como muy bonito, como finalmente encuentra a alguien con quien establecer una relación y se da cuenta que no está interesada en tener una relación y que en realidad eso es imposible. La metáfora de la maleta que está linda, ¿no? Y cómo preparar la maleta para vivir así. Exacto, ¿no? Además con un rollo estoico profundísimo, destinado a estar en el aire todo, ¿no? Claro. Ser el complemento, es decir, ¿y esas personas cómo pueden tener una intimidad? Pues con un aparatito que les hable bonito, ¿no? Y que los entienda, y que les diga cosas bonitas al despertar, y al que le puedas confesar tus sentimientos, ¿no? Y que además no implique nada, ¿no? No implique nada, y que además no sea nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que Herr plantea ese problema, el problema de cómo de pronto va a existir algo que supla no al hombre, digamos, como... O sea, no es el problema del robot o del... Del hombre biónico, del andrógeno, no. Es el aparato que tiene, digamos, es el fantasma, es el espíritu, es el aparato que habla, que guarda la memoria, que tiene sentimientos, etc., ¿no? Nosotros ya lo atisbamos con todas estas cuentas de la gente que muere, ¿no? ¿Qué pasa con los Facebook de la gente que está muerta? Y luego le siguen escribiendo, ¿no? Son fantasmas, ¿no? Ahora, pensemos que además la cuenta pudiera seguir activa sin que la persona que la activó, porque, digamos, se crea un algoritmo que diga, claro, hoy escribiría eso, ¿no? Y entonces, que pudieras mantenerlo con vida, o que te hablara por teléfono, ¿no? O que guardara tus registros y pudiera mantenerlos, ¿no? Hay varias series de televisión que han empezado a trabajar. Black Mirror. Exacto, ¿no? Entre otras, Caprica, que han empezado a trabajar justamente con la posibilidad de que toda la información acumulada sobre ti pueda ser utilizada para generar réplicas de ti, ¿no? Entonces, estamos de fantasmas, ¿no? Y entonces, por eso hay que ser muy responsables de qué cosas pone uno, qué cosas escribe y cuál es la relación. Agresivo. Pues yo creo que hasta ahorita ha sido una plática muy, muy interesante. Sí. Y pues nos gustaría cerrar con una pregunta que es más que nada una curiosidad. Sí. Sobre algo que escribiste, y hablando ahorita de las relaciones. El matrimonio hoy en día es una de las pruebas básicas para ser hoy un filósofo. No tiene muchísimo. Yo temblé. Claro. Sí, sigo temblé. Hay muchas ironías, pues, ahí, por supuesto. La primera de ellas es esta cosa que yo atribuí a Nietzsche, pero en realidad no es de Nietzsche, en realidad es de el de las noches álticas, Aulo Gelio. De que Sócrates. Digamos que no hay filósofos casados a los Sócrates, que en realidad se casó por ironía, ¿no? Sí. Pero después, digamos, viene todo este asunto del filósofo que no se casa por orden religiosa, porque hay que ser religioso para ser filósofo, y entonces en realidad hasta finales del siglo XVIII los filósofos no se casaban, sobre todo los que enseñaban filosofía en las universidades, ¿no? Hay además libro increíble sobre Kant, el de la vida sexual de Kant,
que habla de una comunidad de kantianos en Paraguay que no tienen relaciones sexuales. Es una cosa increíble, ¿no? Y entonces, bueno, el filósofo no. Pero de pronto, la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué yo estoy casado? ¿No? Entonces yo decía, claro, entonces no voy a poder ser filósofo porque estoy casado y porque tengo un matrimonio feliz y porque me siento a gusto. Y entonces, claro, empecé de pronto a ver qué filósofos contemporáneos sí están casados, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el matrimonio es a veces un obstáculo para ser filósofo. Y la pregunta es, bueno, ¿y algún día no será justo ¿no? La posibilidad, la prueba de que uno es verdaderamente filósofo? Muy, de verdad, muchísimas gracias. No, al contrario. A usted los invitamos a estar pendiente de las ráfagas de pensamiento. Recuérdenos la página, por favor. Bueno, las pueden buscar así, como ráfagas de pensamiento. Están, me parece que es Ernesto Priani en podbean.com. Si no, pueden llegar a ellos a través de mi página personal, que es ernestopriani.com. Y ¿no? La página de Facebook de Ráfagas de Pensamiento. Y la página de Facebook de Ráfagas de Pensamiento, que existe. Ajá. ¿No? Y bueno, mi Twitter, que es @priani. Y hay bastante y de verdad muchísimas gracias, ha sido una tarde súper rica y esperemos también la hayan disfrutado. No, muchísimas gracias. Y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Hay Vacantes. Gracias. La filosofía del Renacimiento no es, pues, solo una parte que se une a otras partes, sino que representa el todo mismo, del cual es expresión simbólica y conceptual. Ernest Cassirer. Hacer una historia de la forma de hacer historia. Es imposible avanzar en el conocimiento y en la comprensión de algunas estructuras de nuestro pensamiento si dejamos de hacer preguntas sobre cómo esta o aquella idea tiene su origen, por ejemplo, en una manera de hacer historia. Son muchos los conceptos de uso corriente que tienen por fuente las formas como se pensaba la historia en un cierto momento, y obedecen, por tanto, a intenciones o preocupaciones metodológicas, políticas y personales, de los que no siempre somos conscientes cuando, sin más, los utilizamos hoy para comprender eventos, ideas u obras del presente o del pasado. Se trata sobre todo de hablar de una inflexión, porque lo que se intenta comprender como históricas algunas ideas que simplemente y que a simple vista pueden no parecerlo, es develar las cargas que portan implícitamente y a las que damos continuidad sin saber. Encuentro este problema particularmente delicado cuando hablamos de la historia de las ideas, y muy específicamente cuando lo que se hace es historia de la filosofía. Los filósofos han hecho su historia de una forma que hay que observar con incredulidad y suspicacia. En principio han fijado su atención de manera predominante en la ascripción de los pensamientos, ese complejo amasijo de ideas, conceptos, reflexiones que se asumen vertidos en los textos, a sus autores. De ahí han pasado a generar identidades, la filosofía platónica, el epicureísmo, el neoplatonismo, la filosofía kantiana, etc., que funcionan como acontecimientos históricos únicamente porque son dados en función de la vida de un autor y no en su formación como identidades, pues éstas parecen habitar una suerte de presente continuo en el cual se mantienen aparentemente sin cambio a lo largo de los siglos y permiten el imaginario de un diálogo siempre vivo con los autores y sus ideas. Así, por ejemplo, se propone que el pasado puede importar así, y de hecho importa realmente, por lo que nos dice a nosotros, a la vida de hoy, pero no nos significaría nada tampoco, no nos ofrecería nada nuevo, si lo que nos dice no fuera también verdad suya, y si no hubiera a sí mismo una apertura nuestra, si no saltáramos también por encima de nuestro tiempo y circunstancia hacia su efectiva alteridad. Solo entonces somos afectados y fecundos por las creaciones pretéritas,
ampliándose nuestro propio horizonte temporal. Nos enriquecemos en y por las diferencias, a la vez que consolidamos las intrínsecas semejanzas y la íntima vinculación de los tiempos, reconociendo con ello nuestra efectiva permanencia histórica, por la cual, como lo sabe la conciencia dialéctica desde Heráclito, somos y no somos los mismos, cambiamos y permanecemos a la vez, dice Juliana González. ¿Cómo explicar de otro modo la inagotable vigencia de las obras clásicas que con nuevas y perennes significaciones nutren todas las edades? ¿Cómo explicarla si no es por esa decisiva interpretación de los tiempos por la cual el pasado y el presente se condicionan y esclarecen recíprocamente? Esta dicotomía por la cual las ideas filosóficas tienen una historicidad dada por la temporalidad de sus autores y una fluida continuidad por la virtud de la verdad que transportan, crean la falsa impresión de que las ideas mismas no tienen historia, que viajan por el tiempo incorruptibles, sin agotarse nunca, sin cambiar de rostro, sin apenas alterarse. Las ideas platónicas, el imperativo kantiano, la dialéctica hegeliana, el placer epicúreo y tantas otras ideas seguirían un transcurso estable, inmutable, perenne, siempre idénticas a sí mismas. Para esta historia de la filosofía, las épocas constituyen también una identidad formada a partir del predominio de ciertas ideas que definen su carácter. Las ideas básicas que caracterizan una época, señala Luis Villoro, señalan la manera como el mundo entero se configura ante el hombre, condensan, por tanto, lo que podríamos llamar una figura del mundo. Una figura del mundo empieza a brotar lentamente en el seno del anterior. Primero es patrimonio exclusivo de unos cuantos, luego se va poco a poco generalizando hasta convertirse en el marco incuestionable de una época. Una vez que se ha vuelto predominante, si algunos empiezan a impugnarla, puede tratarse de resistencias del pasado o de fenómenos disruptivos pasajeros, pero puede ser anuncio también del ocaso de la época. Porque una época histórica dura lo que dura la primacía de su figura del mundo. Con las épocas ocurre, pues, lo mismo que con las ideas filosóficas. Están atadas a la temporalidad por los autores que las encarnan, pero permanecen unidas al limbo de la atemporalidad porque conservan el carácter verdadero de un periodo determinado. Así, la antigüedad tardía, la escolástica, el racionalismo, la ilustración, son identidades metahistóricas por las que se conjuntan las ideas de los hombres que viven en un momento determinado y con los que podemos dialogar como si saltáramos en el tiempo. Esta extraña relación que ha querido mantener la filosofía con su historia, por la cual se mira dentro y fuera del cauce del tiempo, obedece por supuesto una forma de pensar la historia y una manera de concebir la filosofía. A final de cuentas, lo mismo las ideas platónicas, como el término que describe una forma de concebir a las ideas por Platón, que la Edad Media, como la categoría histórica que describe un periodo determinado de tiempo, son objetos históricos. Tienen, pues, una historia, y esta es reveladora de la contingencia que le da cuerpo a cada una de esas identidades en el tiempo. Muestra la imposibilidad de fijar un pensamiento, ya sea de un autor o una época, en una identidad inamovible, pues esa identidad está sujeta al paso del tiempo, a las alteraciones que la secuencia de las horas, los días va dando, a la corrupción que con años se produce.